Los integrantes de la Asociación de Personas con Discapacidad, acompañados de la delegada de la Defensoría del Pueblo en Morona, Santiago, acudieron a la sesión ordinaria de consejo de este miércoles 4 de agosto para exigir el cumplimiento de la construcción de la sede de su asociación que el municipio había ofrecido a cambio del terreno que les pertenecía ubicado detrás del cementerio. La primera en hacer uso de la palabra fue la presidenta Josefina Rivadeneira. Tenemos el agrado de venir a esta sesión para solicitar, por medio de la Defensoría del Pueblo, hace unos meses nosotros habíamos solicitado que nos hagan un seguimiento de una permuta que se realizó el año pasado por el terreno del cementerio con la asociación. Entonces, doy paso a la compañera de la Defensoría del Pueblo para que nos dé con los puntos que nosotros habíamos solicitado. En el punto primero de la carta de compromiso, la señora Marcia Alicia Saula, presidenta en aquella ocasión de la Asociación de Personas con Discapacidad Física, conforme la autorización de la Asamblea General, acepta realizar la permuta entre los terrenos constantes en los informes presentados por la Dirección de Control Urbano y Catastro y la Dirección de Planificación, según las fichas registrales número 1017-233 y 2828. En el punto B de esta carta de intención se habla de que por la emergencia sanitaria y de acuerdo al informe de gestión ambiental y servicios públicos, la asociación permitirá al gobierno municipal del Cantón Morona la utilización inmediata del predio a ser permutado. Es de conocimiento público que ya la utilización de ese terreno ya ha sido encaminada para este objetivo. El gobierno municipal del Cantón Morona, en el punto número C, en el literal C del Cantón Morona, representado por la máxima autoridad, se compromete a realizar las gestiones necesarias para asignar los recursos mediante convenios y competencias concurrentes con la finalidad de proveer esta infraestructura física, la infraestructura física a la Asociación Ecuatoriana de Personas con Discapacidad, persona jurídica sin fines de lucro, previo a proyecto, y que será conocido y aprobado por las instancias pertinentes de acuerdo al Reglamento Orgánico, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, artículo 89, que señala que el gobierno provincial, gobierno municipal, mediante resolución, establecerán los criterios y orientaciones generales para cualquier tipo de donación o transferencia. En el punto número D, dice, el gobierno municipal del Cantón Morona se compromete a facilitar dentro de las instalaciones del terminal terrestre o en otro lugar una bodega y una oficina para que pueda ser utilizada por la asociación. Esto sí se ha hecho efectivo. Igualmente, la Asociación de Personas con Discapacidad Física del Cantón Morona está obligado a levantar cualquier gravamen, demanda o provisión de enajenar que se encuentre en el lote de terreno permutado. Igualmente está en proceso este pedido. Señor alcalde, sabemos que el antecedente para que se realice esta permuta fue la necesidad de contar con un espacio para la ampliación del cementerio municipal. Este compromiso ya ha sido cumplido por parte de la Asociación de Personas con Discapacidad y se ha realizado, se ha celebrado la permuta. Sin embargo, a partir de entonces se han celebrado compromisos, acuerdos, resoluciones y ha transcurrido un año y estamos esperando de que se dé un avance con lo solicitado por la Asociación de Personas con Discapacidad. Está pendiente la aprobación de proyectos, incluso está pendiente el asentamiento del espacio donde será realizada esta edificación, incluso la señalización de puntos, está pendiente estos compromisos. Y necesitamos que se cumpla porque la Constitución determina que al ser un grupo de atención prioritaria tenemos que dar el trato que se merece. Sepamos que las obras que se realizan en bien de la ciudadanía, en bien de la sociedad, van en orden prioritario y el beneficiar a un grupo vulnerable es también beneficiar a la sociedad en general. Conocemos que se encuentran presentados en el Departamento de Planificación los proyectos e incluso, permítame recordar aquí, existe un proyecto arquitectónico que un profesional
ha donado a la Asociación de Personas con Discapacidad, ha tenido esta buena voluntad de trabajar para la Asociación de Personas con Discapacidad y ha donado este proyecto arquitectónico a la asociación, el mismo que desde aquí, desde el municipio, se está solicitando la patente para continuar con la construcción. E incluso existe la buena voluntad de la Asociación de Personas con Discapacidad de entregar esta patente a fin de que se haga efectivo, se materialicen estos compromisos y se cumpla con la construcción de esta edificación. Adicional a esto, conocemos que existe ya el presupuesto, está determinado ya el presupuesto en los rubros de este año 2021 para la construcción de este edificio. La suma asciende a $114,000 y se encuentra dentro del subprograma de obras públicas, por lo que de conformidad con lo que establece la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 1, párrafo 2, quiero recordar lo siguiente, señor alcalde y señores concejales. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Por lo tanto, el pueblo es el mandante y es el primer fiscalizador. Necesitamos que al iniciar la construcción de esa obra sea de una manera equitativa, sea con principios de equidad, que concuerde tanto el valor destinado para la construcción de esta obra como también el que concuerde con la edificación que se va a realizar a favor de este colectivo. En este sentido, solicitamos que se avance con la aprobación de los proyectos y actividades que correspondan. Conocemos que está presentado ya el proyecto de sanidad, de saneamiento, el proyecto estructural y está pendiente también el proyecto eléctrico. Ya ha sido encaminado por las personas, por la Asociación de Personas con Discapacidad. Y necesitamos que continúe, porque estamos en el mes de agosto, el presupuesto está aprobado y no queremos que hasta final de año este presupuesto se pierda. Queremos que se garanticen los espacios de participación para este grupo de atención prioritaria, quienes necesitan integrarse, mejorar su calidad de vida. El asesor jurídico de la Asociación de Personas con Discapacidad también pidió hacer uso de la palabra. La mayoría de socios somos de escasos recursos económicos y queremos tener una sede, un lugar en donde muchos de nuestros socios se albergarán, porque no tienen, digamos, en dónde vivir, ¿no? Y muchas de las veces esta sede, estos lugares sirven de vivienda para estos socios nuestros. La señora delegada de la Asesoría del Pueblo aquí en Manzanillo ha sido clara, ha expuesto todos los compromisos, todo lo que se acordó. Lo que yo quiero es, señor alcalde y señores concejales, hacer un llamado, ¿no? Hacer llamado a la conciencia de ustedes y a la ciudadanía en general. La respuesta del alcalde Franklin Galarza fue: el tema más fuerte es la partida para la construcción de esa edificación, taller, aulas, área de acogida para las personas con discapacidad. Hoy yo les quiero decir, reconocemos los contratiempos que habremos generado. Sí, el año 2020 no ha sido normal, ni el 2021 sigue siendo normal. Y en medio de la emergencia y de los problemas que estamos viviendo a diario, hemos avanzado. Y yo quiero felicitar la autogestión de la señora Presidenta Josefina Rivadeneira para que un profesional de la localidad haya contribuido con el anteproyecto. Sin embargo, ese era compromiso del gobierno municipal. Ahí veíamos la manera de llegar a un acuerdo profesional. No se llegó a un acuerdo y empezamos a trabajar con nuestro equipo. Esos contratiempos están allí. Los pido disculpas por las molestias que causamos en la demora, porque eso es lo que ha sucedido. Una demora. Pero aquí están asignados esos 114,000 para este año. Hoy me pasó la información el director de planificación que en este mes de agosto, me ha dicho el 19 de agosto, pero vamos a extendernos hasta el final. Máximo hasta el final de este mes, este proyecto estará aprobado por parte del municipio.
y una vez que esté aprobado, ya podríamos iniciar el proceso de contratación. Pero también les quiero decir algo, creo que valió la pena que hagamos esta reunión, porque aquí estamos para trabajar por todos, por eso quise sacarme la mascarilla, para que sepan, hermanos de la asociación, por todos, pero de manera especial por los sectores vulnerables. Y la Asociación de Personas con Discapacidad está dentro de los sectores vulnerables. Junto al predio que ha sido adjudicado a ustedes, hemos entregado una obra para los jubilados. Es una bonita obra, pero no está funcionando como hubiéramos querido. Y por eso les quiero decir que con los 114 mil dólares, tal vez la obra, no es que tal vez, la obra no va a concluir. Y van a tener que ustedes, como representantes, estimada señora Josefina, seguir golpeando puertas. Y hoy le quiero decir, de aquí no va a haber oposición. Aquí está la señora vicealcaldesa y los señores concejales. No queremos que la obra quede a medias. No hace falta que golpee la puerta ya está abierta. Vamos a recibir el proyecto definitivo y vamos a conocer el monto total de la inversión. Y aquí haremos lo que nos corresponde hacer por ustedes. Para el año que viene, comprometernos, señores concejales, señora vicealcaldesa, a asignar los fondos o una partida adicional para que este proyecto no quede a medias. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago.